eso, semana número 3, vamos a ver la báscula, ahora sábado, y vamos a mirar qué es lo que desde toda la semana estuvo subiendo la báscula, y bajaba y subía, y entonces ahorita vamos a ver cuánto fue lo que subió, y ya estamos tomando los suplementos, y también vamos a tomarnos las fotos para ver el progreso, ¿ok? So, aumenté esta semana 100 calorías. Y más. Aumentamos 100 calorías más después de la semana pasada. So, estamos aumentando, entonces puede ser que la báscula también, eso es lo que está mirando, o, pero vamos a ver, a tomar las fotos, so we'll see right now. Ok, so we're gonna weigh in. 183.4. So we'll see what's going on. So I'll talk about it a little bit because it has to do with the creatine too. Okay. Yeah. So we'll talk about it more. Vamos a hablar más de eso para que no se desanimen. Acuérdense que puede bajar o subir, pero hay que darle más duro al ejercicio. Y luego, you're lifting heavy. Y ajá, también entonces sí me siento porreado. Cuando uno está porreado, you're sore. You're retaining liquids, agua, todo eso. So. Pero ahorita hablamos más de eso. He's looking at his feet. Hey. Liam. A ver, amor. A ver, amor. Les queríamos enseñar bien rapidito qué es lo que nos vamos a aplicar en el abdomen. Ernesto y yo, los dos, nos vamos a aplicar un poquito de Sweet Sweat. Esta es una crema termogénica. Nada más les quería decir que no es nada mágico. A veces, especialmente las mujeres, pensamos que una crema, una simple crema, va a ser unas maravillas, y pues no es lo cierto. El Sweet Sweat lo único que hace es que aumenta la temperatura en la área donde te la aplicas y ayuda a que sudes, a que tu cuerpo deje ir agua que esté retenida en la área, y a la vez también ayuda a que no te vayas a desgarrar, o te ayuda a prevenir injuries porque igual mantiene la área calientita. Esta crema nos la vamos a aplicar en el abdomen para ir sudando un poquito del agua que esté retenida en el abdomen. Ernesto ahorita les va a enseñar cómo aplicárselo con el tubito y se va a poner la banda para sudar. Yo también me lo voy a poner, pero no vayan a pensar que es algo mágico o que te va a estar quemando la grasa, porque en sí esto no hace nada contra la grasa, eso lo tienes que hacer tú con el ejercicio y la nutrición. Esto lo que hace es aumenta la temperatura en esa área y te ayuda a sudar la agua retenida. So, Ernesto se va a aplicar poquita crema. Ya me puse poquita crema, así con este tubo se lo ponen alrededor, en toda el área que quieren. Ya me puse yo bastante y ya nomás se la ponen alrededor, en toda la área, y se ponen la faja. Y como dice Liz, si la quieren, les interesa esa crema, abajo del video va a estar el link para que lo miren. Y no es patrocinado ni nada, no crean que... Claro, y no nos patrocinan y nos dicen que hoy venden tantas cremas. No, esto es nomás para que ustedes les ayude. Recuerden que esta información es para ustedes, para que la aprovechen. Nos ayudan a nosotros muchísimo mirando los videos y todo eso. Entonces, por eso toda esta información, ustedes se la merecen. Para que tengan su cuerpazo. Ok, so, así está la paja ya. Ya me puse esta. Un poquito más apretadita. Porque ahorita que me ponga mi cinto para levantar. Mi faja para levantar pesas va a estar más apretada. So, así queda ya. En la área, como dijo Liz, en la área que ustedes piensan que ocupa más sacar el agua de esa área, no quemar grasa. Ok, so, listos, vámonos. Ok, so no vayan a pensar, como les digo, a veces el subconsciente es más fuerte y empezamos a pensar que una simple crema nos va a hacer un efecto grandísimo en lo que viene siendo la grasa, y no es cierto. Entonces recuerden que nada más ayuda a bajar la agua o ayudarte a sudar la agua. So, vamos a ponernos la banda.
La mía es un poco más diferente que la de Ernesto porque es para la cintura. Y porque agarró la más nuevecita. Oh my God, babe, you're horrible. No, así pasa. Si estás casado o casada, you know what it is. No te aproveches de tu marido. Es que mira, me ocupo esto para la espalda. Sí, ajá. Sí, es, sí lo entiendo así. Ok. So, ahí está. We're ready to go. Vamos a ir a levantar y a poner el trabajo que necesita poner uno de su parte. Ok, muy bien. Vámonos. Ok, guys. So, we're here at the gym. We're ready to go. So, the scale went up about 4 pounds this week. We're going into the third week already. And it does get to you a little bit. But to be honest, to me, I don't pay attention to the scale no more. So I come in and I hit it hard. When I see those higher numbers, to me, I see them as a result. As a result that my muscles are pumped because I do feel sore. And especially like Liz said, you're drinking your creatine. Your creatine will make you retain water. So I'm just hit it hard, you guys. Don't pay attention to the scale and say like, fuck, this ain't working. I'm just gonna go out and eat or I won't do exercise today. Forget that mindset. That's what has you right there with that same body that you've never changed. Okay, so go ahead and hit it hard and keep going. Para la gente que habla español, lo que estaba diciendo ahorita es de que ya estamos en el gimnasio. Ahorita la báscula nos enseñó 4 libras arriba. Hay gente que le va a afectar muchísimo y les va a dar para abajo y van a decir, ¿sabes qué? Pues no, esto no es para mí, la dieta no sirvió. Me he estado aguantando hambre, me he estado haciendo esto y no sirvió. Pero recuerden que esta semana subí 100 y algo de calorías más y aparte estoy tomando ya mis suplementos. Que mis suplementos, uno de ellos es creatine. Y la creatina, ¿sí se dice creatina en español? Creatina, a la creatina me va a hacer que retenga agua. Ok, so, pero en vez de esa actitud, lo que en sí me ha funcionado a mí es de que vengo y le echo más ganas. Le echo más ganas porque estoy mirando resultados en mi cuerpo, no en la báscula, sino en mi cuerpo. Entonces, esto es parte de la rutina. Va a haber buenas y va a haber malas. La báscula ahora enseñó 4 libras arriba, pero hay que darle duro, amigos, ¿ok? Vámonos. Estamos ya, vamos a desayunar la avena con proteína, fresas y crema de cacahuate, peanut butter. So, ya queríamos hacer el final del video, amigos, y queríamos platicarles del video de ahora. Vamos a empezar con la báscula, vamos a entrar a la tercera semana ya, ahora comenzamos, y la báscula enseñó 4 libras más de la semana pasada. Entonces, pues, ¿qué tienes? Vamos a preguntarle a Liz qué es lo que ella piensa de eso. Ok, so primeramente le reversamos a Ernesto y empezamos un mini reverse con Ernesto. La semana pasada le subí 100 calorías. So está comiendo 2,602 calorías porque, como comentabas en el video anterior, empezaba a sentir mucha hambre. 2,602. Ajá, con el aumento de 100. Empezaba a sentir mucha hambre, un poquito así como de moody en las tardes porque no era suficiente comida, y eso el video anterior lo explicamos que es porque ahora que empezó con el trabajo, ahora que empezó otra vez a entrenar, su metabolismo kind of sped up a little bit y requería un poquito más de calorías. Entonces la semana pasada miramos ese baje en la báscula que bajó, pesó 189, ¿verdad, Ben? Uh-huh. Entonces, aprovechando que el metabolismo estaba acelerado, subí 100 calorías más.
que ahora son las calorías que está comiendo 2,602. Y miramos, esta semana la báscula subió. No me preocupa mucho porque físicamente a él se le ve la definición y tú mismo lo miras en el espejo, uh-huh. ¿verdad? Sí. So, se le ve más definición. Aparte, apenas esta semana se empezó a tomar sus suplementos, que uno de esos suplementos es creatine. Creatine tiene un efecto que en lo que tu cuerpo se satura de creatine, retienes agua, retienes líquido. You will blow a little bit en lo que tu cuerpo se satura y en lo que se regulariza esa retención de líquido. Entonces, parte del resultado de la báscula es eso, que apenas empezó a tomar su creatine y pues estamos mirando ese fluctuation en la báscula. Como digo, no me preocupa tanto porque físicamente se ve el resultado en su cuerpo, como se le empiezan a ver más definición en los hombros, en la espalda, los brazos, todo eso. Aparte, también está yendo más al baño, ¿verdad, Ben? Más al baño, sí. Está yendo más al baño, son señales que su metabolismo está acelerándose. So, no siempre se tienen que basar en la báscula solamente, son muchas diferentes cosas, muchas herramientas que podemos utilizar. Unas de esas son los check-ins que estamos haciendo con las fotos y los videos. Son, en realidad, la mejor manera de ver el progreso que está en realidad ocurriendo, porque la báscula va a pesar todo, tanto músculo, grasa, líquido. Si te pesaste, si no fuiste bien al baño en la mañana, todo eso va a resultar en la báscula, en ese número. Entonces, eso es lo que les queríamos explicar referente a la báscula. Que no se desanimen si estás mirando los fluctuations, porque muchas cosas tienen que ver. Ahora, una de esas cosas también es el sleep. So, si no estás durmiendo bien, tu cuerpo se va a estresar y se va a elevar el nivel de cortisol en tu cuerpo. Y ese es el stress hormone. Cuando el cuerpo está estresado, igual, causa inflamaciones, causa retención. Entonces, todo eso tenemos que mantenerlo en mente. Entonces, so, como les dije hace ratito en el gimnasio antes de entrenar, lo que la báscula les enseñe, que eso no les dé para abajo. Y por eso se tratan estos videos, de que ahorita estamos en el proceso para junio, para junio de subirnos al escenario. Liz también se va a subir, entonces van a mirar a ella también cómo viene ella de después del embarazo. Ahora tiene cuatro meses y una semana de que su cuerpo ya lo está otra vez a tomar suplementos, a todo eso, y ya no darle pecho al niño también. Entonces, para que estén mirando a todas las mamás que están batallando con eso, también para que la miren con ese proceso. Y más que nada se trata esto de por eso es Rivas Fit Life, because lo que le queremos enseñar a ustedes, si están los dos, la pareja en la misma página, con el niño, con los niños, con lo que sea, de que sí se puede. Y esto es un beneficio para los dos, porque estamos hablando de salud, de mirarse bien, de sentirse bien, de andar con buena actitud en el día. Entonces, si estos videos les puede ayudar poquito, mírenlos y que les hagan un cambio. Entonces, como mencioné en el gimnasio, que las básculas no les dé para abajo, échenle ganas. Si miran que la báscula subió en el ejercicio, péguenle más duro. Esas 4 libras, yo siempre me ayudó mucho en decirme a mí mismo que esas 4 libras que subí, le voy a subir más peso a lo que estoy levantando. Ok, so, piensen en eso, échenle ganas. Y esa es una cosa bien rápida que quería decirles a todas las mamás. Si has tenido un bebé recientemente y estás frustrada porque no puedes bajar peso, pero le estás dando pecho a tu niño, tienes que saber que es un beneficio para tu bebé el que estés produciendo leche. Y tienes que estar consciente de que mientras estás dando pecho a tu niño, no vas a bajar. Ponle unas 10 libras, siempre se van a mantener ahí, porque el cuerpo tiene que producir la leche de tu bebé. No sé si has mirado en el refrigerador, quizás si guardas tu leche en el refri, se le hace una capita a la bottle de grasita. Pues es la grasa que está, tu cuerpo le está produciendo esa grasita a tu bebé. Y si tú no tienes grasa, si tú estás baja en grasa, no vas a poder producir esa leche. Pero como les digo, ese es otro tema. El punto es que si eres mamá y si estás un poquito frustrada porque no estás viendo el resultado que quieres, puedes ver muchísimo progreso cuidando tu alimentación y entrenando bien. Ya después, cuando dejes de dar pecho, puedes enfocarte en esas últimas libras que te quedan. Pero como dice Ernesto, no busques excusas. Tienes que prepararte tus comidas, tienes que hacer tiempo para hacer el ejercicio. Yo sé que a veces con los babies, con nuestro chiquito, ahora entiendo cuando las mamás dicen, es que no hay tiempo, es que es más difícil. Yo sé que sí, pero
en realidad a veces es una excusa más, ¿verdad? Hay que mirar la manera que podemos. Para el próximo video vamos a hablar de los galones. Nos preguntan que si, ¿qué tenemos en este galón? Claro, entonces no nomás es agua. Hay 4 suplementos que les ponemos. Ajá. Ahí entonces les queremos explicar también de eso, de esos galones que llevan adentro, y es para todo el día. Ok, so chequen al próximo video. Y gracias por todo el support, the love, everything. And yeah, you guys. Okay, so we'll see you guys later.